Bienvenidos al Portal Veracruz. Estamos comenzando el mes de octubre y lo vamos a hacer llenos de información. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mare. Yo les doy también la más cordial bienvenida y también los invito a que nos sigan a través del portal veracruz.com. Y que sigan también nuestra edición impresa que en este martes nos presenta la mayoría de los agremiados a la sección 56 del CENTE regresaron a las aulas a dar clases, aseguró el secretario general Manuel Arellano Méndez al señalar que el CENTE trabaja en la armonización total de las leyes educativas estatales y llamó a aquellos maestros que continúan en huelga a regresar a las aulas. Y a 3 meses de concluir el periodo de los alcaldes, aún están en proceso la solicitud de desafuero para los alcaldes de Cosoleacaque, Tlapacoyan y Tlacojalpan, confirmó el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso Local, Óscar Lara Hernández. Mientras tanto, el presidente de la Canaco, Ernesto Pérez Astorga, pidió a la Profeco revocar la concesión de Pemex y meter a la cárcel a los dueños de gasolineras donde se venden litros incompletos. Adelantó que solicitarán a la Profeco una confirmación o desmentido público sobre la supuesta lista de gasolineras donde venden litros incompletos. Un promedio de 4.000 empleados del Poder Ejecutivo esperan el retroactivo del aumento al salario que otorgó el gobierno del estado en mayo pasado. El secretario de Acción Política del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, Narciso Hernández Huerta, mencionó que en meses pasados el gobierno del estado otorgó más de 1.000 plazas a personas que llevaban 10 años en el trabajo. Atención, ya que será el distrito de Papantla el que va a desaparecer como parte de la redistritación, confirmó el representante del Verde ante la Junta Local, Sergio Martínez. Las causas son porque no hay la densidad poblacional para mantener la cabecera distrital en la zona norte del estado, esto dado al fenómeno de migración. Y en más información, la avenida Arco Sur será intervenida a fin de rehabilitar la carpeta asfáltica en los 4 tramos de esta vialidad que representan más daños, informó Iván Fernando Orellán González, coordinador del FONDEN por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y ahora vamos con mi compañera Mara, que ya nos tiene preparado el estado del tiempo. Le presentamos el estado del tiempo en el portal Veracruz y comenzamos con Poza Rica. Tendrán una máxima de 33 y una mínima de 21, con el cielo mayormente despejado. Nos vamos a Jalapa, capital del estado de Veracruz, con una máxima de 24, una mínima de 17, pero no se confíe, podríamos tener un poco de nublados por la tarde. Nos vamos hasta el puerto de Veracruz con una máxima de 31 y una mínima de 24, con el cielo parcialmente nublado. Nos vamos hasta Orizaba con una máxima de 25 y una mínima de 14, también con el cielo un poco nublado. Hasta Coatzacoalcos, una máxima de 30 y una mínima de 24, también con el cielo parcialmente nublado. Tome sus precauciones ya que, bueno, esta semana se esperan altas temperaturas en todo el estado de Veracruz. No se exponga mucho a los rayos del sol. Si va a salir, manténgase bien hidratado y recuerde usar ropa clara y proteger sobre todo a los pequeños. Que tenga un muy buen día. Pues hemos llegado al final de este pequeño noticiario y yo les recuerdo antes de irnos los puntos de contacto que están a su disposición, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter y nuestra línea telefónica. Se espera un día caluroso aquí en la capital del estado de Veracruz, así que recuerde mantenerse bien hidratado y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y los esperamos mañana con más información.